Cuenta, señor Jorge Gornoy, integrante de la Comisión de Fútbol, Jimmy, Jorge, Carlos, Alfredo, Nico, todos los integrantes de la familia barcelonista, anunciar mediante ustedes, les agradecemos mucho su presencia, al nuevo cuerpo técnico de Barcelona Sporting Club, que dirigirá los destinos del club de ahora en adelante. Queremos darle la bienvenida al profesor Leonardo Ramos y todo su cuerpo técnico. Muchísimas gracias. Son gente de bien. Grandes profesionales, ganadores, como debe ser el integrante de la familia barcelonista, exitoso como jugador, exitoso como técnico, y esas experiencias, esa trayectoria, ese profesionalismo es lo que queremos siempre mostrar, además de su calidad humana, su sencillez y su humildad, que caracteriza a todos los barcelonistas. Por eso, Leonardo, darte la bienvenida a ti y a todo tu cuerpo técnico. Acá encontrarás una institución que te abre las puertas, los brazos, una hinchada que te va a encontrar con mucho cariño, exigente como todas. Tú has sido un gran jugador profesional de grandes equipos, grandes técnicos, un gran técnico de grandes equipos, entonces sabemos que estás acostumbrado a las exigencias, pero encontrarás aquí una institución con mucho cariño, que te va a dar todo el apoyo, todo el respaldo para que nos hagas campeones, que eso es lo que aspiramos en este año. Te la pongo fácil, nada más. Así que, darte la bienvenida. Bienvenido, Leonardo, todo su cuerpo técnico. Estamos siempre gustosos de incorporar gente de bien como tú, como todos tus integrantes en el cuerpo técnico. Muchas gracias por aceptar este desafío de Barcelona Sport. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento y por la palabra. Escuchemos a Leonardo Ramos. Es una alegría inmensa venir a un equipo tan grande como Barcelona. Y obviamente que nos obliga, como equipo grande que es, a hacer siempre una pelea por el título, y eso es lo que vamos a intentar hacer con el equipo. Para nosotros era muy importante, y sobre todo por un deseo del cuerpo técnico, venir aquí a Barcelona. Habíamos tenido alguna otra chance y sin embargo decidimos venir acá porque realmente teníamos ganas de venir al club. Y por ahí seguir un poco el legado que dejó Guillermo, que fue bueno. Y esperemos que de parte nuestra la gente esté muy contenta con nuestro trabajo y que esté contenta con el juego del equipo y la forma en que juega el equipo. Eso es lo que nos compete a nosotros como cuerpo técnico. Aprovechar también para pedir disculpas a varios periodistas que me han llamado en estos días, en el cual, bueno, algunos los pude atender, a otros no. Simplemente fue por un tema de tiempo. Y por eso mis disculpas hacia ustedes, ¿no? Bueno, estamos en vivo para Jabolini Deportivo. Ahí escuchemos el abrazo con José Francisco Ceballos, Juan Alfredo Cuentas. En estos momentos, ahí está, le da la bienvenida formal al nuevo profesor de Barcelona Sporting Club. Vamos en estos momentos a las preguntas. Es la presentación de Leonardo Ramos en vivo para Jabolini Deportivo. Preguntarle sobre su estilo de juego, cuáles son sus características, cómo le gusta encarar los partidos, sobre todo en la comparación, y usted hablaba de seguir un legado de Almada, es un técnico ofensivo. ¿Usted cómo se cataloga? Bienvenido. Nosotros, la forma de plantear que tenemos los partidos, muchas veces los sistemas se pueden llegar a variar según el plantel que tengamos. De todas maneras, más allá de la variación que podamos tener en los planteles, si ustedes ven un poco las estadísticas nuestras como cuerpo técnico de todos los equipos que hemos estado, hemos siempre sido el equipo más goleador y el menos vencido. Eso obviamente se aplica a un equipo que es ordenado, que le gusta tener la pelota. Le damos muchísima importancia a la tenencia de la pelota, porque siempre decimos que si la tenemos nosotros, el que tiene que correr es el rival, y eso es lo que intentamos, sobre todo sabiendo que en un equipo grande ya tenemos una experiencia muy cercana en Peñarol. Los equipos grandes tienen que salir a ganar siempre y obviamente adueñarse de lo que es el espectáculo y de la pelota. Y por eso nuestros equipos normalmente son equipos muy protagonistas, ¿no? Nuestros equipos son protagonistas, es lo que manifiesta Leonor Ramos. Sigamos escuchando la siguiente pregunta. No sé si hubo el diálogo con el profesor Almada, diálogo preliminar. ¿Qué le dijo? ¿Qué conoce? ¿Qué informe le dio? ¿Cuáles son sus expectativas aquí en Barcelona, profesor? Sí, con Guillermo hemos hablado y obviamente también se ha puesto a disposición para poder
recabar cualquier información, y la expectativa, obviamente, lo he dicho en algún momento con algún colega de ustedes, en un equipo grande no hay otra cosa que ser campeón. Y nosotros extrañábamos el hecho de venir a un equipo grande o de estar en un equipo grande para poder eso, ¿no? Ir en partido a partido en busca de la punta y tratar de ser campeón, que es lo que necesita un gran equipo como Barcelona. Siguiente pregunta, Jorge Navarro, Superca 800. Gracias. Buenas tardes con todos. Profe, buenas tardes. Ya usted conversó con el profesor Almada, pero seguramente tiene que haber conversado con otras personas que lo pusieron al día, lo interiorizaron un poquito más del fútbol ecuatoriano y también de este equipo de Barcelona. ¿Qué otras referencias o con qué otras personas pudo extender también este tipo de diálogo y hasta cuándo su vinculación? Buenas tardes y bienvenido a Barcelona. Muchísimas gracias. Sí, obviamente, más allá de que hablamos con Guillermo, hubieron muchas personas de la cual recabamos información y hoy tenemos un aliado a nuestro favor y en realidad a favor de todo el mundo, que es la tecnología, la cual te ayuda muchísimo a ver partidos anteriores, a ver situaciones que han pasado en los partidos. Y obviamente, bueno, ya nos hemos puesto desde hace 3 días a mirar bastante lo que es la conformación del equipo, las posibilidades que tiene a nivel jugadores. Y sobre todo que siempre en un equipo grande hay muy buenos jugadores, ¿no? Y eso creo que para cualquier entrenador te facilita un poco las cosas. Nosotros siempre... Esto es obvio y en el fútbol es obvio decirlo, pero siempre van a jugar los que estén mejor, sean grandes o jóvenes, porque creo que mientras que ayuden a la institución y a nosotros como cuerpo técnico a poder ganar el partido, todos van a tener las mismas chances. Y el contrato es hasta diciembre. El contrato hasta diciembre, solamente 6 meses acá en Barcelona. Leo, le saluda Canchita. Ah. ¿Cómo le va? Y bienvenido a la ciudad. Y bienvenido al país y bienvenido al equipo más grande de este país. La pregunta es, Leo, ya está armado el equipo, pero le hago la pregunta a usted. ¿Cómo se arma un equipo para quedar campeón y qué necesita para quedar campeón? Hoy por hoy Barcelona tiene algo que es importante, importantísimo, en un equipo que quiere ser campeón. Primero, una institución en la cual es obviamente la más grande, un apoyo de gente que es muy bueno, y después tenés un gran plantel de jugadores con mucha intensidad y muy buenos. Entonces, bueno, después lo que queda para nosotros es trabajar, encontrar los mejores rendimientos, si es que ya no lo tienen, porque lo han demostrado, y eso va a estar en nosotros, tratar de mejorarle las cualidades que tenga cada jugador y obviamente tratar de inculcar cosas nuestras en lo que queremos para este torneo. Siguiente pregunta, Pedro Merchán de CR. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Saludos a la mesa. Mi inquietud va más allá de todas las preguntas ya de lo que usted puede hacer como director técnico, desearle todo el éxito, pero ¿cómo así se decidió aceptar en un tiempo tan corto? Porque dice hasta diciembre. ¿De allí qué va a depender de su continuidad? ¿De los resultados o a lo mejor del nuevo directorio si es que no desea reelegirse Pepe Pancho? Gracias. Insisto con lo que dije hoy. Un equipo grande... mandan los resultados, esta es la realidad. No hay mucho más para agregar. Sí que vuelvo a repetir lo que dije al principio. Teníamos alguna chance para poder tomar y estar trabajando y decidimos por Barcelona porque realmente teníamos ganas de venir a Barcelona. El día que nos hablamos con el presidente, ese mismo día estaba en Buenos Aires para una reunión con un club. Y lo primero que le manifesté fue la intención cierta de nuestro cuerpo técnico de venir a un equipo grande, porque necesitábamos, después de haber vivido en Peñarol lo que vivimos, necesitábamos tener la adrenalina de estar en un equipo grande como es el Barcelona. Última pregunta. Última pregunta en la rueda de prensa. Profe, ¿cómo le va? ¿Cómo está, profe? Bienvenido. Profe, ¿cuáles son sus objetivos con este Barcelona, ya que tenemos Liga Pro, tenemos Copa Ecuador, que también ya va a arrancar? ¿Cuáles son sus objetivos, profesor? Y también mi pregunta para el preparador físico. ¿Qué ha podido conversar, qué ha podido dialogar con el profesor Rufen Valenzuela? Porque acá hay jugadores que vienen cumpliendo con procesos de recuperación, como es el caso de Damián Díaz. Gracias, profe. Sí, bueno. Las expectativas, repito lo que dije también al principio. Un equipo grande, las expectativas creo que son únicas y son las de ganar todos los partidos. Es lo único que te mantiene vivo y con la frescura necesaria para poder llegar a fin de torneo y alzar la copa. Esa es la realidad.
hay dos torneos que son totalmente distintos uno con otro, y obviamente tendremos que afrontarlo como se merece la institución, ¿no? con el respeto y la manera de trabajar siempre exigente. Eso también es un poco lo que nos ha caracterizado. Somos bastante exigentes con la manera de entrenar porque creemos que de la manera que uno entrena tiene que jugar, y eso es el objetivo que tenemos nosotros, ¿no? Inculcarle un poco cosas nuestras al grupo. Son jugadores inteligentes, jugadores de primerísimo nivel, y trataremos obviamente que en lo posible, lo más rápido posible, puedan entender la idea que queremos, que no va a variar mucho con la de Guillermo, porque siempre fuimos muy parecidos en la manera de jugar y hasta de trabajar, pero obviamente con algunas cosas que o trataremos de cambiar cosas que sean nuestras, de nuestro cuerpo técnico, ¿no? Buenas tardes. Con respecto a... Escuchemos al preparador físico. Con Valenzuela no he hablado, tengo una reunión en un rato con Leo, que es un profesor que estaba trabajando acá, que es rosarino, y lo que sí he hablado ya antes es sobre materiales, sobre lugares de entrenamiento y demás, pero con respecto al trabajo que venían realizando, la reunión de Leo lo que me va a decir, que me pone al tanto de cómo están trabajando para seguir una línea, para no cambiar de una forma muy apocalíptica la metodología de entrenamiento. Bueno, ahí estaba la rueda de prensa. Moñeros, escuchemos a José Francisco Ceballos. El entrenamiento que el equipo que jugó ayer en Ayambe, en Otavalo, perdón, ganamos 2-0. Hoy está entrenando el equipo que va a jugar, aparentemente ya decisión del cuerpo técnico, el día domingo, juega hoy en la presentación de toreros, así que todos invitados, hoy a Milagro, 7:15, 7:30 el partido. Entonces tenemos una actividad importante, salimos para allá y que ya el profesor ya vaya viendo de más de cerca a todos los integrantes. Así que todos invitados, y esa es la planificación que tenemos. Muy buenas tardes y muchas gracias por venir. Muchas gracias. Gracias a todos.